Vamos a ver. El límite cuando x tiende a menos infinito de una función es lo mismo que hacer el límite cuando x tiende a más infinito de la función si en vez de poner x pones menos x. Poner menos aquí, en vez de poner menos aquí, pon un más aquí, pon un menos la x. Y es lo mismo. Entonces, si te pone este, voy a hacer primero mismo, para que voy a ir más lejos, de 3x cubo más 5 partido x más 2 menos 4x cubo menos x partido x menos 2. Antes de hacer nada con la x, voy a operar esto. Esto me quedaría x más 2 por x menos 2. Y arriba me quedaría esto. Esto ya lo has hecho tú, ¿no? Entonces lo único que tenemos que cambiar es el final. Chorizaco. Menos 6x cubo más 5x menos 10. Menos 4x cuarta. Menos 8x cubo más x cuadrado más 2x. Chorizaco. Y me queda 3x cuarta. Menos x cuarta. Menos 14x cubo. Más x cuadrado. Adiós, guapo. Momentito. Y ahora yo, como soy más chulo que un oso, y sé que no me influye los que no tengan mayor exponente. ¿Sí o no? A ver, yo soy así de chulo y pongo esto. Y ahora hago el límite cuando x tiende a más infinito y cambio menos x, x por menos x. Y me queda límite cuando x tiende a más infinito de menos x a la cuarta, este menos se va, menos este es este, partido x cuadrado. Y esto es menos infinito. ¿Vale? Entonces el truco está aquí. Este es el truco. Llegar al final, donde pone más x, pone menos x. Bien. Pero te da menos infinito, ¿no? Entonces la has liado en algún lado. Qué guapo viene hoy.